la presidenta, la expresidenta Bachelet, no ha aparecido. Es como la gran ausente, la que más extrañamos en este conflicto. El movimiento pingüino surge con fuerza y el problema de la educación durante su mandato. Y sin embargo, todo esto parece no haberla afectado, ¿no? ¿Cómo podemos explicar la increíble resiliencia de la popularidad de la expresidenta Bachelet? ¿O no es sorprendente tampoco? A ver, esa es una pregunta muy, muy difícil de responder, que creo que no tiene respuesta, dicho sea paso, y menos con los datos de la encuesta, porque yo me atrevo casi a solicitar razones de naturaleza divina para explicar esta capacidad de levitación de la expresidenta. No, yo creo que tiene que ver con un severo contraste entre... Voy a tener que usar categorías que son muy subjetivas, pero es un severo contraste entre el encanto personal de Michelle Bachelet, en donde los chilenos, yo no tengo ninguna duda, la aman así de fuerte y así de banal lo que estoy diciendo, pero... y eso contrasta dramáticamente con lo que le sucede a Sebastián Piñera. Pero ojo, es un atributo similar al que se podría apreciar tal vez en Goulburn, en un momento posterior del tiempo, en materia estrictamente de encanto. Ahora, si estamos empezando a hablar entonces de atributos de encanto personal, eso significa entonces que estamos haciendo referencia a una sociedad que está muy, muy despolitizada, y eventualmente, no eventualmente, y derechamente muy distante de lo que son las instituciones colectivas. Mm. En primer lugar, de los partidos, y en segundo lugar, de las instituciones del Estado, como el Congreso o el propio Gobierno de Chile. Razón por la cual creo que así podría uno empezar a explicarse el por qué importan tanto los atributos individuales y por qué importan tan poco finalmente las instituciones. Y sucede que los encantos asociados a personas pasan, pero las instituciones quedan. Y el problema es que nos estamos quedando con instituciones cuya adhesión o encanto institucional hacia los chilenos es extraordinariamente bajo y cada vez más bajo. Y eso es particularmente preocupante. Incluso Carabineros de Chile experimentó en esta encuesta un descenso muy serio, probablemente derivado de la práctica represiva por parte de Carabineros en el contexto de las movilizaciones estudiantiles. Algo que fue muy distinto en el 2010, en donde Carabineros de Chile terminó muy valorado por lo que siempre hace, un comportamiento entre heroico y magnífico en materia de terremoto, digamos. En el contexto de catástrofes, Carabineros de Chile es muy valorado. Aquí se empieza a caer todo. Y para qué les digo, la Iglesia Católica está en una situación tremendamente desmedrada. Pero volviendo un poco al tema de la popularidad sostenida de Bachelet, ¿qué significa esto para el futuro de la Concertación? Es decir, ¿la Concertación podría capitalizar de este empuje que sigue teniendo Bachelet en un contexto en el cual, como coalición y los partidos individuales de la Concertación, están muy, muy a problemas? Lo que pasa es que ahí partimos de la base que todos entendemos que es lo mismo la Concertación, ¿no? O sea, y también hay que partir de la base qué es la Concertación. Entonces, pero eso quizás da para otra pregunta. A mí, por ejemplo, que me parece curioso el tema Bachelet, sobre todo viendo los números de la encuesta, que es cuando se le pregunta por el liderazgo, cuando se le pregunta a la gente quiénes creen que tienen los liderazgos dentro de la Concertación, Bachelet sale muy por encima, con un 30%, pero sin embargo no sabe, no contesta, es más alto aún, es decir, un 43%. Es decir, la gente no logra bien quién es el que está encabezando este bote y ya para qué decir cuáles son las características del bote. Sin embargo, cuando le preguntan quién va a ser el próximo presidente de Chile, sin lugar a duda todo el mundo dice Bachelet. Eso te demuestra, por lo menos a mí, lo que logro yo ver, quizás estoy equivocada, pero me da la impresión que la notan más como una persona que llega, salva esa figura en la presidencia, que una líder política en una coalición, o sea, una líder en una alianza, que una líder en un sistema, en un establishment ya reconocido. Y yo creo que eso tiene que ver claramente con el hecho de que ella no ha entrado en la arena política en el último año, desde que se fue de Chile, ha entrado muy poco, eso la ha salvado. Pero yo creo realmente que hay muchas interrogantes de qué va a pasar, porque en algún minuto, si efectivamente entra a la carrera presidencial, no solamente va a tener que llegar a Chile, sino que va a tener que entrar a sentarse en un estudio a responder preguntas, muchas de ellas quizás incómodas, quizás muchos de estos niños que hoy se están manifestando, muchos de estos jóvenes que están tomando palestra, no van a tener ningún problema en hacerle muchas preguntas que durante mucho tiempo no se le hicieron porque se entendían
que todos sabíamos por qué habían, se habían respondido de cierta manera, porque había mucho pragmatismo. Estos niños no. Entonces yo creo que ahí es donde realmente se va a saber si la Bachelet de hoy es la misma Bachelet que nos dejó el gobierno anterior o no. Y otro a mí me parece muy curioso con el Bachelet, que es como una suerte de el dorado político para la Concertación, o sea, pero un dorado que ya conocieron. Y empiezan a magnificar una serie de atributos, de cualidades, que yo concuerdo con Alfredo, que muchas de ellas se magnifican más precisamente por la carencia de ellas que tiene Piñera. Es decir, por ejemplo, la capacidad de trabajar en grupo, la capacidad de equipo. Bueno, muchas de las necesidades que tenía Bachelet de trabajar en equipo era precisamente porque ella en muchos temas no era experta. Y, por ejemplo, le pasaba con el tema económico y por eso necesitaba un ministro de Hacienda tan potente. Algo que Piñera, por su propia experiencia personal, no necesita y por sus características, etcétera. Y yo también ahí me pregunto, ¿cómo serían los atributos de Piñera, o las calificaciones de los atributos de Piñera? Por ejemplo, si él hubiese sucedido en el gobierno a un Ricardo Lagos, por ejemplo, y no una Michelle Bachelet. ¿Seríamos tan duros? O sea, yo creo que es tanto el contraste en nuestras dos figuras. Me parece una figura, muy bien dice Alberto, perdón, Alfredo, que casi está ahí en el Olimpo, que nadie toca, que se hacen, yo creo, muchísimo más aguda en el caso de Piñera para mal y en el caso de Bachelet para bien, ¿no? Ahora, también podría hacerse muy difícil enfrentar a Bachelet, meterse con una especie de vaca sagrada de la política chilena en un momento en el cual no hay más vacas sagradas, ¿no? Y además está este tema de algo que le escuché alguna vez decir a Felipe González, que los expresidentes son como estas vasijas chinas, claro, que nadie sabe dónde meterlas, ¿no? Que las querés ahí, te sirve tenerlas, pero también son sumamente molestas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando vuelva Bueno, yo tengo la sensación de que hoy día la Concertación está pensando solamente en esa posibilidad. De hecho, liderazgos nuevos o distintos al de Bachelet prácticamente no existen, como lo muestra la encuesta, a pesar de los intentos de alguno por hacerlo. Pero esto también tiene relación con una cuestión mucho más profunda que tiene que ver con los índices de personalización de la política. Se nos dijo que el sistema binominal, por el hecho de privilegiar las listas y no necesariamente los candidatos, iba a generar una menor fragmentación y, por lo tanto, iba a generar partidos más robustos. Eso en la práctica no se ha producido, los índices de fragmentación son muy similares hoy a los que existían en Chile pre-73 y a lo que se suma el nivel de gasto. Por ejemplo, en la elección pasada a la UDI le costó 3.000 pesos el voto. 3.000 pesos porque gastó 4.500 millones de pesos en su campaña, mientras que los otros partidos, por ejemplo, Renovación Nacional o la Democracia Cristiana, estuvieron casi en la mitad de lo que gastó la UDI. O sea, los índices de personalización muchas veces empujan a los candidatos a gastar más, porque en un sistema electoral binominal lo que sucede es que la única forma de distinguirme de mi adversario es tratar de gastando más e impulsando la campaña. Más aún si es que yo soy un candidato desafiante que va contra un incumbente. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con Bachelet? Tiene que ver muchísimo. Cuando los candidatos tienen dinero, pueden efectivamente desplegar la campaña. Cuando no lo tienen y tienen otro tipo de atributos, pueden explotar esos atributos en función de algunos determinantes. Por ejemplo, dos predictores clarísimos de la votación por Bachelet es el sexo, o sea, hay solidaridad de género, y también hay un determinante por ingreso. Los pobres la adoran, el 50% de los pobres está dispuesto a votar por Bachelet en la próxima elección, lo que contrasta con el 27% que tiene los más ricos. Entonces tiene dos determinantes que son sumamente fuertes para explicar la adhesión a la expresidenta, que también se presentaron en el año 2005, y yo no veo ninguna razón por ahora veo muchas razones para que surjan nuevos liderazgos, pero también hay que meterse en la racionalidad de los actores. Yo creo que ninguno está dispuesto, o hasta el momento estaría dispuesto, a pelear palmo a palmo con Bachelet. Falta mucho tiempo todavía para la elección. Hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, en las comunas más afectadas por el terremoto. Son 84 comunas. De hecho, de esas 84 comunas, alrededor de 35 son gobernadas por la Alianza. Si la Concertación logra desplegar una lista única de alcaldes y logra derrotar a la Alianza en esa elección, a lo mejor aparecen nuevos liderazgos que en una de esas son los liderazgos que... Y hay que ver también qué va a ocurrir con el voto con la inscripción automática. Es decir, si finalmente logramos tener todo ese cambio que esperamos en el mapa electoral, son 4 millones de personas que entran, y yo creo que ahí estamos también ante interrogantes bastante importantes de lo que ha sido el mapa político hasta ahora de Chile. No sabemos mucho cómo va a reaccionar. Y es muy distinto una Bachelet que llega casi a la papeleta de votación y una Bachelet que va a tener que, quiero o no, enfrentarse a una elección presidencial. Y ahí donde yo tengo dudas que muchos atributos permanezcan. ¿Pero qué nos dicen los datos respecto de ese punto, que yo creo que es muy interesante? Si cambia, digamos, la institucionalidad y entra toda esta gente que ahora no está votando automáticamente al sistema, ¿qué nos dicen los datos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría el panorama electoral con esto? A ver, yo conozco solo dos estudios que se han hecho sobre los no inscritos, comparándolo con el comportamiento de los inscritos. Uno que lo dirigí yo el año 2003 cuando estaba en la Universidad de Chile, y otro que lo hizo Libertad y Desarrollo el 2009.
En donde efectivamente en el año 2009, fue un buen estudio además, no estaba mal hecho, en el 2009 efectivamente se observaba un cambio respecto al electorado inscrito en relación al electorado no inscrito, porque los no inscritos hubiesen votado masivamente a favor de Marco Enrique Ominami, y en donde en ese grupo Eduardo Frei era desplazado por Marco Enrique Ominami, y por lo tanto ahí efectivamente hubiesen cambiado radicalmente las coordenadas del problema. El problema es que es una ficción, porque no hay hipótesis psicológicas de en situación real ni nada por el estilo. Y a decir verdad, si uno se basa en los datos del año 2003 al cual hacía referencia, en aquel entonces, más o menos el 80% de los no inscritos se iban a ordenar y a votar como los inscritos. Por una razón relativamente simple y banal, porque resulta que los no inscritos no son extraterrestres. Los no inscritos son mayoritariamente personas que sabemos que aún viven con sus padres. Y como sabemos, en lógica de sociología electoral, los hijos tienden a reproducir en el plano político el comportamiento de sus padres, sobre todo cuando se vive con ellos. El problema comienza a abrirse cuando se sale del hogar y empiezan a formar familia, y eso y empiezan a ingresar al mercado de trabajo, y sencillamente ahí comienzan a articularse mecanismos de transformación de la conducta que podrían efectivamente marcar una diferencia con los padres. Pero yo no creo que hayan grandes diferencias. Lo que sí creo es de que podemos enfrentarnos a muy altas tasas de abstención, dependiendo cómo es la cuán disputada o dramática es la elección presidencial. Y ahí sí que nos podemos enfrentar a otro problema similar al de hoy, aun cuando ya con los no inscritos, que son más de 4 millones, dicho sea de paso, son cerca de 4.700.000, a un problema de desafección a gran escala. Pero a mí me parece que ese problema de desafección a gran escala, que es bien dramático en este momento en Chile, porque tenemos 4.700.000 personas fuera del sistema, a decir verdad es un fenómeno bien universal. Es decir, yo no conozco hoy día sociedades de pobladas de ciudadanos virtuosos, en donde todo el mundo se mueve por un comportamiento volcado hacia lo público. Eso no existe, pero el punto es de que como comunidad de ciudadanos, Chile debe resolver un problema de inclusión, que es un problema pendiente. Yo coincido con Alfredo, la distribución efectivamente de los inscritos y no inscritos es más o menos similar en la escala izquierda-derecha, con promedios también similares y con desviaciones también similares. Yo particularmente soy un abierto enemigo del voto voluntario, pero muy amigo de la inscripción automática, porque tal como muestra la encuesta, cuando se le pregunta a la gente si está dispuesta a votar con voto voluntario, se reproducen desigualdades económicas y se transforman en desigualdades políticas, los ricos terminan votando más. Ahora ustedes me dirán, ¿eso también ocurre en el sistema actual? Sí, es cierto, pero si vamos a hacer una reforma es precisamente para revertir el problema y no para agudizarlo. En segundo lugar, el voto obligatorio efectivamente genera mayor participación. Ustedes me dirán, bueno, pero el año 89 con este sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio participó el 90% de la gente. O sea, las instituciones por sí solas no explican. Es verdad, pero había un contexto claramente diferente, mucho más emotivo y excepcional. Excepcional, irrepetible. Claro. Afortunadamente. Los países que han implementado reforma, y voy a poner dos casos, Holanda, 1971, y Venezuela, la participación en ambos sistemas que cambiaron de voto obligatorio a voto voluntario cayó. Yo no tengo al menos ninguna razón para pensar que eso no vaya a ocurrir en Chile. Uno podría pensar, bueno, no importan tanto los índices de participación. Para mí son importantes, pero alguien me podría decir que no son tan relevantes. Pero sí me parece relevante que la composición de esa participación esté tan sesgada socioeconómicamente. Ese es uno de los puntos centrales que yo estoy atacando. Y el segundo punto es que si efectivamente participan los más identificados con partidos, las campañas se van a polarizar. Y se van a polarizar a tal nivel que no solamente va a existir un grupo pequeño que participe, sino que además los partidos van a cautivar a los que no están dispuestos ni siquiera ir a votar mediante otro tipo de mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo? El dinero. ¿Cuáles son los partidos que tienen más dinero hoy día en Chile? Lo acabo de decir. Hay un partido que gasta 4.500 millones de pesos en una elección y otros que gastan 2.000 millones de pesos. No es para sentirse orgulloso de gastar tanto dinero, pero la única forma o uno de los pocos mecanismos que un partido tendría para capturar a ese elector que ni siquiera está dispuesto a ir a las urnas es el gasto, al menos uno. Y financiar clientelismo también cuesta.